Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos en primavera de la serie 25, ya se está terminando también la serie esta, pronto entraremos a la 26, solo nos queda esta temporada. Estamos en Forza Horizon 4 y bueno, vamos a hacer como es mi rutina de ahora, luego ya, ya veremos <laughs> el reto fotográfico que os tengo que contar pues lo que vengo contando toda la semana o estos días, os ya lo he contado más veces, os tengo que contar... Vamos, aquí, por ejemplo, veis que en invierno tengo al 100, en otoño al 100, y resulta que me vienen los amigos estos y me dicen que está vencida la de... El reto fotográfico de... Usar un Ferrari en el caballo blanco de Huffington para hacer una foto. Los que ya me sigáis un poco y hayáis visto mis vídeos, pues sabéis que lo hice y está grabado. Es que no hay otra. Pues nada, hice una reclamación al soporte de fuerza y me mandaron un mensaje de estos que es automático diciendo que había varios posts sobre. Cosas que ellos creían, vamos, pero así una contestación automática, casi coincidía con lo que yo decía. Yo le puse que no y no me volvieron a contestar. Pues yo tampoco me gusta que aquí los fallos se queden así. Pues le mandé otro ayer, otro mensaje al soporte. Abrió otro ticket, le dije que. Mm, su respuesta robótica no me valía que si me podía contestar a alguien, alguna persona o algo porque era una cosa que tenía que atender una persona aunque tengan el trabajo que tengan, bueno yo te doy el soporte pues que hagan lo que tienen que hacer, no te da solución una contestación automática, una cosa que está hecha y que, te, que se te quite y va y me, me, si me contestó luego una persona que un conocido falso no sé qué que por, por salirme a, a un DLC del del juego que eso pasa y están mirando a ver qué solución se da y digo eh cómo cómo vosotros decir qué pasa bro qué DLC ni mierda eso es así pero vamos luego le mandé otro correo y le dije que vale, gracias por su contestación. Que no sea una máquina, que bueno, puede ser otra clase de problema, pero resulta que yo, mi rutina, como estáis viendo, está desde que están estos retos de la foto, y bueno, yo hago las pruebas, los trucos publicitarios lo hago el mismo día que sale la siguiente temporada, ¿no? Luego al siguiente pongo al mediodía lo del reto fotográfico. Y luego por la tarde-noche, aquí en España me estoy refiriendo, pues hago lo del desafío semanal forzatón. Así, y mi rutina es: luego hago los eventos o hago la prueba colaborativa. Voy haciendo eso hasta que ya lo tengo todo, casi todo hecho de la temporada en el mapa base. Y luego, si me da tiempo, si quiero meter alguna cosilla más y si me gustan lo que hay en los trucos publicitarios. De Lego y de la fortuna que son los DLC pues me salgo pero eso ya es el último de la semana de la temporada o del último o sea que yo no hice el reto y me fui a ningún DLC así se lo dije más o menos pero vamos que ni puto caso me ha hecho y cerrará encima eso que el primer cuando me mandaron el mensaje robótico ese veo que está cerrado el ticket como si hubiese una respuesta que valía y yo le había puesto que no me había dado solución y cierra y le escribí lo otro, le escribí que me mandase un humano, que me respondiera un humano. Hice como una especie de ticket aparte y luego me pusieron que me juntaban el, el ticket ese con el otro, con el anterior. Vale. Me responde el humano ese. Cerrado otra vez. Le he vuelto a responder. Me ha venido un correo, pero es, es como si hubiera hablase conmigo mismo, porque no me, no me ha mandado ni... No es que no me ha escrito nada. Yo creo que ha hecho un copia-pega de lo que me dijo del DLC otra vez, que están buscando solución, pero que, no tiene, que el DLC no tiene que ver conmigo. Y además, yo le dije eso también. ¿Qué, qué pasa con mi 3% este? <laughs> me parezco a los políticos. Eh, yo tengo el 100, me ha desaparecido el 3, no, no tengo el 100. Si el fallo este es genérico así, o me va a pasar a mí, ¿qué me dice a mí que dentro de una semana o dos me, me sale en este de otoño? Me quitan otro tres porque antes yo tenía aquí el 100 y a las dos semanas por ahí miro y tiene 97. Porque no me dice a mí que la semana que viene no tengo el 97 aquí, me van quitando hoy. Bueno, y, y, y en la siguiente, sabéis que, que no sé que no da solución. Pues ya que eso has visto, les mandé el vídeo, captura de pantalla del vídeo, teniendo el hecho y el vídeo se lo manda en el punto justo en el que hago el reto. No hace falta que se vean todo el vídeo. El vídeo empieza desde que. yo os dije. Desde que hago la foto. Y sale lo otro después ya. Que la tiene hecha y ya está. ¿Qué más quieren para devolverme. Mi 3%, ¿no? <laughs> que me dé igual hacer el 100. Está mucho tiempo sin hacer el 100 ni nada. Y me da igual. Pero estos fallos, ¿qué pasa? Y los otros que. estos tickets que hice. Otras cosas. Pues no. Ya, han cerrado y ya está. Y, pero bueno, esto lo veo yo todavía más grave creo yo. En fin, que vamos antes que me indigne más. <laughs> que habíamos empezado bien el día. Vamos a hacer el repaso informativo como venimos haciendo o vengo haciendo mi rutina también. De la temporada esta de primavera de la serie 25, pues bueno, siempre empiezo así con los eventos. Como veis ya he hecho el la aventura en línea y todo eso, si no habéis hecho, a que esperáis. Que esta es la última temporada de esta serie 25. Eh, venga el, hay un evento o se llama delicado como un camión y se ve que el premio nos da un, un camión coincidencia que va, nos van a llover camiones por todos los lados porque en la aventura en línea en, no sé si en el, en el nivel 10 o por ahí o el 9 de la aventura en línea con la recompensa que dan da, recompensas Depende del nivel que es eso, pues te van dando más o menos. Dan ruleta, dan ropa, van coches. O un camión también. O sea que voy a tener camiones. A... Vamos, vamos a tener. Porque lo haré. Todos los hecho más o menos. Lo voy a hacer. Eh, pues eso. Que vamos a dar camiones no va a llover. Delicado con camión. A ver qué piden. Camiones. Usa camiones. De B700 y ya está. Muy bien. Perfecto. Habrá que tuner porque yo creo que tengo tengo más, más alto. Vale, me da igual. Eh, luego tenemos Grande éxito Que nos dan de un premio De premio nos dan Un Porsche 906 del 66 De racer clásico A 800 ya corren eh? A 800 ya es un poquito más serio Y luego tenemos uno que ya se ve Que descarga callejera Y nos dan un traje Alien Morph Se llama GT teléfono En mi casa en vez de ET, GT, <laughs> teléfono, mi casa, bueno, sí, vale, ¿no? La película. Pues tal vez sea la más difícil. Y nos dan un trajecito. A ver, S1900, Super GT. Bueno, ya sabéis que me corren más todavía. carreras callejeras de noche, con los cartelitos, eso, de humo y toda la mierda. De los coches, o que se cruzan y no se cruzan. En fin, para un trajecito. Ya veremos si no sudamos la gota gorda, ¿no? Eh, bueno, los, estos los trucos han sido fáciles. ¿eh? Como ya habréis visto, si lo habéis hecho, no hay problema. Sin problema. Eh, en fin. Que esto del castillo de Bambur. Si os queréis gastar que poco dinero, si tenéis problemas y eso. Con el mínimo dinero, os ponéis un Mosler. Y hacéis las tres con el Mosler. Y no os compliquéis la vida. Y ya está. Juego de Primavera, nos dan un Charger Daytona, vale, la, tenemos otro Remix de exhibición, mezcla de exhibición, Blues del Viajero y un super sorteo que nos dan. En la prueba colaborativa nos dan un mini JCW Buggy, nos vamos a hartar también de esto. Se llama la saga de fuego. Bueno, si sí la conseguimos. Luego la prueba está diaria, de igual ya como van saliendo día a día. Eh, vamos aquí, al, y luego llegamos al. Bueno. Yo, como ya he llegado al 80% de las bonificaciones de la serie, pues me dieron el Diablo GTR, Toyota Celica 92. Dan dos coches cada vez ahora en estas cosas. Pues, pues vale. No me acuerdo cuál fue el segundo que me dieron aquí con el 92. No me acuerdo. Pero vamos. Fue ayer, antes de ayer un vídeo, ¿no? Lo sacamos. Eh en la de la temporada completa pues me falta un 10% da un HSV GTSR ¿qué pasa? ¿no hay vocales o qué? están caras cara, y el 80% da un Porsche 356 SL que yo que sé no es... merece aprender a llegar al 80% para ese coche pero bueno eh, ya está, si es que no, tengo 20 de este yo que sé, habré vendido de ese coche el, el desafío semanal, <coughs> perdón, de Forza Tom. Pues nada, un mini Cooper del S del 65 y, y las cosas típicas del querer: las cosas típicas del querer, dos eventos de Sergi de Racing, de Arroyo Racing, dos eventos y puntito de habilidad. Pues ya está, a subir puntito de habilidad al coche y ya está. También, para hacerlo más rápido. Bah, no hay nada eh, simple muy simple nada no tiene nada por lo que veo y bueno y el desafío de foto que es lo que vamos a hacer ahora que no sé para qué porque si me lo van a quitar que tomen una foto con cualquier coche de culto en los jardines Mortimer se llama nos Garden Variety vale pues su, como su nombre indica hay que usar un coche de culto y hacer una foto en los jardines de Mortimer. Está mm, mm, el ambiente reseco porque veo, eh, se me queda la garganta. A ver, mm, mm, pues ya está, no hay más que comentar. Eh, acordar de, de mirar el, Bueno, eh, tenemos también. Es que vaya resumen que estoy haciendo informativo, si falta a lo mejor. En la tienda de Forzatón, el Ferrari F50. Zapato dorado, bigote dorado, <laughs> y Maserati Ghibli SQ4. Pues vale. Eso que me ahorro. A ver, entonces, también lo que yo voy y lo siempre, o casi siempre, si no. Si no estoy hablando algo, lo intento, os lo intento mostrar. A ver cómo vamos del Forza Hub. Mirad, a ver si ya tenéis premio disponible o no. Ando vosotros no veis mi pantalla porque estoy en el ordenador y me sale una pantalla aparte en windows y yo estoy grabando el juego pues tengo nuevos premios disponibles me sale le doy para reclamarlo y ya está vale pues bien los tengo ahí no sé si una vez fue el instante casi no esta vez no ese no es ese mensaje no es porque estaba antes de darle yo ahí pero vamos a ver Tal vez llegue, a ver. Mientras, pagos diarios. Alguien se ha descargado un tuneo o algo. No, pero ya no, no. Tenía que venir aquí, en regalo, ¿vale? Dinero de regalo. Nada, una vez fue al instante, me sorprendió. No. no, tampoco vamos a hacer tiempo. Si de esta manera luego lo recojo, cuando sea, da igual. Eh, hombre, está bien porque así sale distante y lo veis. Al que no sepa lo de esto de es forza o algo, como viene el proceso. Pero no, pues nada. Que se vaya la mí. <laughs> eh, ¿Dónde está el caballo? Digo el caballo. Bueno, me tiene. Los jardines están por aquí. Jardinitos. Aquí. Como ya llevamos un ratito, pues nos vamos a ir aquí mismo. A, un, a una zona de cualquiera del jardín, o por aquí, en el jardín de mil flores, este rápido. Y bueno, me voy a cambiar de coche porque ya viste una vez, la primera vez que creo que, que hice la foto sin el coche. <laughs> me emociono, me acelero y luego andamos a tiro. Que hay que usar el auto de culto. A ver, no, <laughs> auto de culto, damos Y Y. Autos de culto. Autos de culto. Aquí. Seleccionamos, nos vamos para atrás. Y nos salen pues, autos de culto. <laughs> sí, pues me parece que voy a hacer un buen culto yo. Para la foto. Me parece que ya lo estoy imaginando, que sí. O ¿Lo estoy imaginando o no? ¿Qué auto de culto voy a usar? Gustavo lo sabe. De sobra. No sé si alguien más lo sabrá. Es que una tentación para mí, ¿eh? Bueno, me gustaría ponerme este. Pero no. <laughs> Auto de culto, este ¿vale? ¿Será porque sale en la película de Steve Urkel? Cosas de casa. A ver, Y eso, la rueda, <laughs> que la pasa ese coche? Eh, a ver, una cosita. ¿Y qué cosita? Eh? En... Estamos en los Jalis de Mortimer, no vale cualquier sitio. No va de cualquier sitio, ¿eh? De los jardines Mortimer da igual Pero Como buen troll Que no lo soy yo Troll, troll, troll Pues hay que trollear un poco Bueno, tampoco En si, 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 cualquier sitio vale pero... Tal vez me trolleo yo a mí mismo Y... Me, yo qué sé, no me salga lo que quiero Si quiero yo hacer algo aquí con esto Yo qué sé Es que no sé si ponerme de lado ahí No sé si ponerme de lado Pasa que este coche, como le dan Le dan unos cosas Voy a intentar a ver si Puedo quedarme colgado un poco Ay, ay, ay. Es que de gatillo también Bueno, no sé si se en todo, es que claro, yo no he jugado con otro Vamos muy, como muy a tirones Quieto, 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 quieto A ver No, no, un poquito más Parece que se había ido un poco A ver, a ver Podía hacer la vista para adelante, pero... Ahí, ahí, quieto, quieto. Se sube, se sube. No me deja, no se puede. Pero... Si hago lo mismo... Esto... Ah, no me deja, no me da tiempo. Iba a echar la foto. Iba a darle foto... A ver, a ver. Antes sí si me hubiera dado tiempo. Es que me ha salido muy de repente. Eso. A ver... Joder. Es que si más fuerte... Me paso. Joder, quieto, <laughs> quieto, 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 quieto. Ahí, a ver, si se mantiene. Vale, bueno, qué trabajito me cuesta estas cosas. A inútil como yo. A ver, no soy troll, pero no está, queda bien, ¿eh? No queda bien que sabe nadie. A ver, tú. Pff, qué feo, ¿no? No soy troll. Prst. Sí. no sé yo eh. no sé yo qué foto más fea va a salir pero bueno si sí me da igual no soy así un poquito de lado que se vea la montaña el coche y todo eso vamos a intentarlo para que luego me la quiten no pero bueno qué vamos a hacer a esta gente aquí queda la prueba y ya está cuando lo publique hay que ir en YouTube, si no, me, también no me hace alguna YouTube. Vale. Pues ahí estamos. Continuar. Y bueno, una, esta foto es fea, pero bueno, se la vamos a... A perdonar. Tengo varias con el cochete. ¿Tengo fijación por él o qué? No creo, no. Morty troll, yo qué sé. <laughs> Hasta ya. Me estoy poniendo un poquito inglés, ¿no? Modelo actual, me da igual. Competencia, que no es competencia. Compartir. Valiendo. A ver qué hace ahora esto. Se echará para atrás. Como hizo antes, ¿no? Vaya. <laughs> Tiene vida propia el troll este. Bueno, pues ya está, chicos. Ya lo tenemos He hecho el reto fotográfico y mis cosas paranormales que me pasan, y ya está. Y bueno, que ya está. Aquí falta Stilurker. Lo siguiente que haré será el desafío. Si me dejan tranquilo, que hoy ya me han interrumpido varias veces antes de empezar esto. Y ya está, bueno, pues ya se verá, ya se verá y se va a ver que me voy. Cuida mucho, un saludete y hasta la próxima.